La primera teniente de alcalde y delegada de urbanismo, Ana González, ha comparecido en rueda de prensa junto a los portavoces de los grupos municipales de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, las concejalas no adscritas Esther Gómez y Susana Candón, y a vecinos de Chiclana, entre ellos Rafael Reboredo, para abordar la desestimación por parte de Endesa de la viabilidad de las solicitudes enviadas desde urbanismo para que los vecinos puedan contar con el servicio eléctrico. En el último pleno, un representante vecinal hizo una intervención sobre una serie de cuestiones al respecto y todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en apoyar y en solicitar a Endesa el informe necesario para dotar de suministro eléctrico a los vecinos que así lo solicitan, según ha indicado González, quien ha recordado que Chiclana cuenta con un plan general desde 2016 y una ordenanza de regularización desde agosto de 2018. Tal y como dice la ley, en este caso, en el plan general y la ordenanza de regularización, un propietario puede hacer uso de los distintos servicios existentes en su calle, siempre y cuando cuente con la viabilidad de las compañías suministradoras. Por tanto, no se puede resolver una licencia si no se tiene viabilidad de Chiclana Natural y de Endesa, es decir, de las dos compañías suministradoras, según ha indicado Ana González, quien ha aclarado que Chiclana Natural la está enviando, pero no sucede así con Endesa. Por ello, hay una serie de vecinos que, pese a disponer de toda la documentación en regla para pedir una licencia de obra o regularización, no pueden obtenerla como consecuencia de no contar con la viabilidad de Endesa. Por su parte, el representante de los vecinos, Rafael Reboredo, ha agradecido a los representantes políticos el apoyo y ha lamentado que se trata de una causa que sufren muchos vecinos de Chiclana. Dice haber solicitado licencia de obra para construir en parcelas situadas en áreas de regularización, cumpliendo todos los pasos que se marca en las ordenanzas de regularización, pero no concede la licencia porque están pendientes de un informe de Endesa sobre la viabilidad de las acometidas eléctricas. Esto también lo hemos puesto de manifiesto hasta tal punto que le hemos dicho a los, bueno, pues a los responsables de Endesa que, bueno, que traten ellos las cuestiones de los cables para que ustedes me entiendan y nosotros trataremos las cuestiones urbanísticas, es decir, desde la Delegación de Urbanismo se tendrá que informar, porque no significa que todo valga, sino que habrá que ver la que cumple con la normativa urbanística y entonces serán los informes técnicos y jurídicos desde la Delegación de Urbanismo a lo que se refiere a urbanismo. Es decir, si necesita plan parcial, que no lo necesita, si necesita proyecto de urbanización, que no lo necesita, y todas las cuestiones urbanísticas del sistemático y de la sistemática. Y además le hemos dicho que ellos se limiten a los cables. Es decir, yo no me voy a meter en si el cable que pasa por la puerta tiene o no capacidad y si existe, aunque lo vea. Ellos son los que me tienen que certificar que existe y que tiene capacidad. Que ellos hagan su parte y nosotros hagamos la nuestra. Pues tras multitud de conversaciones, a día de hoy este tema sigue aún bloqueado. Y es por lo que pues estos señores, que en el caso de Rafael, creo que ha sido en el año 2020 cuando hizo su solicitud. En marzo del 2020. Y a día de hoy, pues, no tenemos una resolución, un estudio de viabilidad favorable, como nos gustaría. Siete meses llevamos esperando el informe de Endesa. Exactamente. Entonces, le hemos remitido incluso documentación, porque no quiero tampoco focalizar en la persona de él, pero es que incluso su calle resulta que tiene una urbanización que fue costeada por los vecinos en su caso, incluso cedida a Endesa, y del que no se reconoce este hecho, pero bueno, eso es un hecho puntual, pero es verdad que también existe. Y estamos hablando de la generalidad de todos los expedientes que estamos tramitando en urbanismo. Hemos seguido y cumplido todos los pasos que ahí se marcan. No nos conceden la licencia porque están pendientes de un informe de Endesa sobre la viabilidad de las acometidas eléctricas. Estamos esperando esos informes. Todos los vecinos que hemos solicitado licencia. En mi caso, llevo ya 7 meses esperando ese informe. 7 meses que no he podido empezar la construcción de mi vivienda, que va a ser mi vivienda habitual. No es una vivienda para alquilar, no. Es mi vivienda habitual, como las de todos, casi todos, todos los que yo conozco. Endesa nos dice que no nos pone el contador porque no tenemos licencia. Y la delegación nos dice que no nos ponen licencia porque no tenemos, o sea, no nos dan la licencia porque no tenemos contador. Y esto es un sinsentido, no cabe duda. Y nos preguntamos, ¿qué sinsentido es este? ¿Cuándo facilitará Endesa esos informes que estamos esperando? Ya te digo, en mi caso 7 meses, en otros casos incluso puede ser que más. Me consta por lo menos 2 licencias que llevan mucho más tiempo esperando. Digo yo, ¿acaso tenemos que construir nosotros cuando quiera Endesa? ¿Para qué sirve la ordenanza si al final no nos pueden dar la licencia?
¿Acaso no tiene Endesa todos los informes, como ha dicho la delegada? ¿Todos los informes que ha solicitado? Todo. Todo lo que ha solicitado se le ha suministrado. En mi caso, mi calle está totalmente urbanizada. Tiene todo. Asfalto, acerado, alcantarillado, agua potable, red eléctrica, que la pagamos los vecinos. Y digo yo, si ahí no nos pueden dar licencia, ¿dónde la van a dar? Si tenemos la calle totalmente urbanizada, cuando estemos en un camino, no puede ser que la concesión de licencia dependa de una empresa privada. Eso no puede ser, eso hay que solucionarlo. Algo tenemos que cambiar. O cambiamos la ordenanza o los requisitos para la concesión de licencia. No podemos depender de una empresa privada. Lo digo así, lo repito. Los vecinos y vecinas de Chiclana tenemos parcelas NG y en ARG y necesitamos y reclamamos una solución. En el pleno de la corporación, como también se ha dicho, el del mes pasado, ya reclamamos esa solución y nos apoyaron, sentimos el apoyo de toda la corporación que está detrás mía. Pedimos a los responsables de Endesa que, en colaboración con la delegación, den una solución a este problema, una solución rápida, una solución viable para las solicitudes de las nuevas licencias. O sea, solicitudes de nueva acometida de suministro eléctrico en ARG, porque es que sin esta solución nosotros no podemos construir.